心の中Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y os traigo un nuevo video gameplay. Este juegazo, como podéis ver, el Monster Knowledge. Y como estáis viendo, pues abajo en el vídeo, el comentario, no lo voy a jugar solo, sino lo voy a jugar con el único, el incomparable, el más grande de todos, el señor Mr. Saigo Nonindo. ¿Qué tal, Saigo? ¿Cómo estás? Pues estoy aquí, vamos, sentadito en mi pedazo de silla, aquí ortopédica, y aquí vamos a darle caña hoy a este pedazo de juego, que es el Monster Maules, el cual yo, vamos, disfruté como un enano en los recreativos en su momento. Vaya virguería de juego que nos brindó Konami. Yo sé que lo tenías hecho tú en tu canal, con ¿cómo se llama aquel personaje? Con la J Manchega, ¿no? La hacías el tubo. Sí. Lo tengo subido con el Eagle y con la chica, con Ail. Ah, muy bien, muy bien. Y nada, tú me dijiste, Marco, este juego se puede jugar a doble, si quieres lo practicamos, y dijimos, pues venga, vamos a probarlo. Hicimos jugando por Mame, por Keilera. Y nada, señores, vamos a darle ya aquí, ya como verá la gente, un crédito. Ahora le daremos el segundo y vamos a empezar. Y que sepa la gente que yo sobre todo me dejo llevar por este señor, por este maestro, por el señor Saigo. Que es el que controla muchísimo este juego. Me dice, tú tranquilo, Marcos, tú déjame a mí cuando no lo veas claro. Y nada, Saigo, ves comentando lo que quieras, que sabes que también que estás como tu casa, porque como la gente de alguna vez, no sé si lo he dicho en algún vídeo, que lo sepa la gente, que yo te hago vídeo de inglés por tu culpa, y tú lo sabes, pero bueno. Yo soy una mala influencia. Eso es verdad, es verdad. Bueno, como veis, aquí tenemos la selección de personajes. Yo soy el Wanook, que me cojo al personaje este, el Saigo se coloca a la chica, y me dijo Saigo, nos vamos primero a por el centauro, a Irak. Sí, porque al final se pone un poquito más complicado, se pone soviético y no vea. Sí, sí. Bien, pues yo quería comentar que estamos jugando a la versión americana europea Monster Maules. Si hubiéramos jugado a la versión japonesa, QQ Sentai Dandaran, pues no sonaría la música de Centauro, sino sonaría una música cantada, que hay más adelante cuando ya todos los enemigos no lo hemos conseguido destruir. Y aquí vamos a darle caña, Marco. Le vamos a dar toda la fe. Rayos cósmicos, ahí va. Ven aquí, hijo mío, toma patada. Venga, ahí. La verdad que en principio, los primeros de estos veis como Saigo. Por cierto, Saigo, aquí, que lo sepa la gente, yo lo jugué con Gamepad, pero Saigo se puso el arcade stick, me acuerdo, para hacer esta partida. Claro, que hay que disparar rápido con los botones, y claro, con el Joypad yo no tengo la misma velocidad de disparo que con el arcade stick. Sí, 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 no, doy fe cómo tocaba los botones, a una velocidad, bueno, increíble. Bueno, pues señores, ya nos hemos cargado a este primer jefe. Nos vamos a ir ahora contra el dragón. Exacto. Y la criatura From the Deep, que está aquí en este lago, como puede ver la gente. Y nada, yo ahí le voy saltando. Yo ahí haciendo los piquetes ahí. El piquete ahí bien hecho.
Y de patadas. Una cosa que tenía este juego, ¿verdad, Marco? Y lo hacía prácticamente único, es que podíamos hacer las magias conjuntamente, ¿eh? Exacto. Tanto tú, tanto yo podía hacer las ondas, como tú conmigo los rayos cósmicos, ¿eh? Sí, y mi personaje que tira el Hadouken, también los dos juntos tirando con el mismo botón, hacemos un Hadouken muy grande. No lo usaremos mucho estas técnicas. Eso algo no lo usaremos mucho, pero me parece que, si no me acuerdo mal, no sé si en esta partida o en las otras que juguemos sí que salió, pero no me acuerdo. Sé que lo usábamos esa combinación, pero bueno, que la gente vea aquí que eso. Coño, me la comí. Sí, yo también, ¿eh? No veas cómo está. Este dragón le llamaba yo en lo recreativo el dragón eléctrico. Electric Dragon, ¿no? Electric Dragon. Aquí como ve la gente. El dragón Endesa. Bueno, como ve la gente, aquí está Saigo. Toma, patada, yo estaba bastante pastillado y Saigo, como veis, tiene aquí una perfección, un timing. Bueno, aunque le he visto ya la patada en el último segundo, pero casi todo se lo ha currado porque lo ha agarrado y lo ha tirado para abajo. No hay que decirlo, esa es la patada de Guardia Civil. Esa es la famosa patada de Guardia Civil. La de Guardia Civil, de la que te muerde la lengua y hace ¡zaca! ¡Zaca, topa adentro! ¡Y gorpino! Por cierto, que me hacía mucha ilusión de que estuvieras en un video gameplay también conmigo, es algo que nunca habíamos hecho nada. Bueno, sí, quitándote aquello del Street Fighter 2 Champion Edition, ¿te acuerdas? Exacto, aquí hay que hacer los rayos cósmicos a ver si me sale. Ahí va. Ahí estamos. Hay que ponerse ahí porque si no, sí. Y a veces, este no nos sale del 100%, no nos da mucho, pero a veces lo que haces tú eso es que lo fundes en un momento. Exacto, hay que ponerse en medio. Ahí va, como ahora. Yo me llevo un golpetazo por tonto ahí. A mí lo que me gusta mucho mi personaje también, aparte de los Hadouken que se hace realmente como un Hadouken igual, es las patadas que tiene este personaje. Pero bueno, ahora como ve la gente, se rompe el suelo. Nos vamos el para pavimento, abajo. El pavimento, exacto, habla bien. De porcelana, no sé. Y aquí tenemos a Mori, que es este ser, aquí, el Moai este. Que curiosamente, Marco, que tendrá Konami o qué trato tendrá firmado con la Isla de Pascua, porque la gran mayoría de juegos de Konami siempre suelen aparecer los Moai, ¿eh? Sí, sí, tienes toda la razón. Eso, ahí tiene que haber algún trato o algo, o algo firmado. Porque les molará mucho el tema este, yo que sé, sí es verdad, tienes razón, no había pensado yo eso. Como veis, aquí Saigo lo está crujiendo por detrás. Yo me estaba protegiendo, me dijo Saigo, protégete que yo lo tengo por detrás y le estoy dando la del atún, no, lo siguiente, la al pelo para todo. Y venga, ahí está, corrino, a casita, ya se lo ha cargado, lo ha hecho todo Saigo como lo de la gente, ¿eh? También antes que se me olvide, quería comentaros que en la versión tanto americana, europea y japonesa, hay algunos enemigos que cambian de nombre, ¿eh? Este, por ejemplo, aquí se llama Diablo, en la versión japonesa se llama Furaiki. Ah, es que eres todo el como dato anecdótico. No, es perfecto, a mí me encanta. Yo este juego reconozco que no lo pude ver en Ciudad de los Recreativos, la verdad se ha dicho. Este enemigo tiene una música que es alucinante. Sí. Aquí hay un truquito, que es el salto y patada, que es súper útil. Ahí está. Pongamos cara a cara frente a él, vamos. No, nos vacía el tanque de gasolina, vamos, que no veo. Ahí como ve la gente, a mí me ha dejado hasta con pajaritos, muy Shinder. Por cierto, que eso, que tú haces este truco aquí, que funciona muy bien. Aquí yo me como esa, que cuando él se carga la electricidad y ve, y encima viene con los cuernos y te pega un viaje que no veas. Pues lo que ¡Tata! Dime, Saigo. Está bravido aquí. Está en formato asilvestrado el Shinder. En formato Cardes. Sí. Pues lo que estaba diciendo yo de este juego, aquí ahora se lo harás, ahí hará el salto hacia la patada. A mí me dijiste, bueno, déjamelo, Marco, que tal. Y aunque tú estás con más fastidio de vida. Lo bueno que también cada vez que ganamos un enemigo nos cargan la vida, por suerte. Exacto, no lo quieran, que quiera que no, es una ventaja también, exacto. Pues aquí veis el truco perfecto, es que salgo aquí un maestro, un fenómeno. Lo que estaba explicando, yo este juego no lo toqué, no lo vi en su día del recreativo, no tuve la suerte. Y cuando diga Saigo que se lo hizo, y yo lo había estado probando con mi amigo Darryu, lo habíamos estado jugando a dobles, y nos costaba un poco, y me dijo Saigo, picha, me lo dijiste tú, dijiste, eso cogemos tú y un día, en un momentillo, tú puedes poner conmigo ahí, yo te echo una mano y yo me lo, nos lo hacemos juntos, y así fue. Y la verdad que ha sido, porque ¿en cuántas partidas no lo hemos hecho, Marco? Siete, ocho partidas, ¿verdad? Sí, primero jugamos a la ron japonesa, ¿verdad? Sí, y ahí no hicieron pupitas, ¿verdad? Sí, porque hay que reconocer que la ron japonesa es mucho más difícil que la americana, sí. Que es esta y que la europea. Pero cuando probemos esta, que fue en una mañana, ¿no? O sea, lo hicimos en cuatro partidas o así, salió esta partida. Así que nada.
Y bueno, como veis, ya no hemos cargado con Kotetsu y Anne al Simber de antes. Y ahora viene el Fungus, que este es muy porculero, ¿verdad? Sí, este enemigo yo siempre aconsejo irnos al final de la pantalla y que él ataque. Es decir, que él venga hacia nosotros, como estoy haciendo yo ahora. Porque como nos vayamos hacia él, vamos, no la va a dar, pero bien. También comentaros que este enemigo en la versión japonesa se llama Slime, ¿eh? Y aquí pues Fungus. Ahí lo está de barro. Perfectamente, ahí veis, aquí ataca. Ahí está el soviético, te habías dejado en estrella. Aquí ese es el truquito, ¿no? Las pataditas, sí, ¿no? Hay que hacerlo con mucha sincronización para que te salga bien. Y encima se ríe el cabrón. Yo a mí me había dejado y a mí tocado. Yo te dije, espérate, a ver, que yo estoy con un poco más de vida, a ver si le puedo hacer algo. Hace un Shoryuken. Además está haciendo Shoryuken, es muy gorrino, Ahí está, y a ti también te dejáis de la estrella. Digo, ya verás tú. Toma patada. Este personaje, lo que digo, tiene un muy buen golpe de patada, pero bueno. Sí, yo creo que aquí me parece que conseguimos romperle la bola, la bola de cristal que lleva dentro. A mí me gusta mucho mi personaje cuando la agarra, pega esos cabezazos para... ¡Ahí! ¡Estudia la lección! Parece que le está ahí pegando en la cabeza. Yo aquí me la jugaba más porque dije, hostia, como Saiko está peor de vida, digo que, como él controla más, digo, aunque me tenga que sacrificar yo un poco y darle, como veis, yo tenía más barra de energía, ¿no? Y lo prefiero ir yo y que a ver si entra un poco un patrón y tú lo tienes mejor, ¿no? Pero bueno, aquí, ahí. Le doy unos cabezazos que lo flipan. Ahí me ha dejado a mí hasta con estrellitas. El cabrón me está quitando píxel poco a poco. Mira. Ahora verá la gente que... batidora, el cabrón. Así, ahora él empieza a atacarle, pero yo al estar por detrás... Exacto, el centro neurálgico se lo hemos roto, ¿eh? Por cierto, que te estaba atacando, tú te estabas cubriendo y yo por detrás lo estaba crujiendo a Hadouken, que lo sepa la gente. Otra cosa de este juego es algo que también... lo que tiene este juego, que aunque te dejen con el píxel del honor o el píxel de la muerte, como a mí me gusta decirlo, aunque te protejan, no te matan, que lo sepa la gente. Sí, eso también. Eso está muy bien, porque si te quedas al final ahí aguantando y aunque te den toque, te matase, no, aunque aguantes y no te dé, perfecto. Aquí tenemos al ojo este, al bicharraco este, al Serpent. Sí. Y ahora viene el del Salamander, que es Brainy. Brainy, aquí en esta versión, y en la versión japonesa, pues Brain Golem. Es que eres macho, eres la Wikipedia del arcade, macho. Y esta música es la del Salamander, ¿no? Ahí está. Ahí, como veis, ahí él aprovecha cuando tira ese disparo, lo salta a la pared con Anne y lo agarra, ¿no? Yo aquí no haré nada, ya veréis que aquí lo hace todo Saigo. De aquí todo el mérito es para Saigo, porque yo me llevaba a cazar un bombazo del ojo este y me decías tú, vente para acá, Marco, vente para la esquina. Y... aquí hay un truquito que es apoyarte en la pared. Aquí estamos protegiendo los primeros. Cuando él ataca ahí con los cuernos, ahí está cuando dispara. Exacto, y ahí está. Y le vas quitando vida. Aunque también cuando ataca y se queda ahí tan pegado, ¿veis? La gente lo agarra. ¿Ves? Perfecto. Es que es fenómeno. Y ahí también lo puedes agarrar. Perfecto. Es que estás ahí. Que la tía no vea, vamos, para coger al monstruo este. No vea, ha tenido que comer. No vea. Hombre, por lo que pesa, ¿eh? Hombre, pero si la tía ya puede aguantar esas mamellas que me lleva, lo puede con todo, con ese tiene, pecho. Tiene una pechonalidad que no veo. La tía va cargaica. Tiene dos buenas razones. Joder, la gente aquí lo estaba. Yo estoy aquí aguantando, pero vamos, aquí estoy en plan. Hazlo tú, Saigo, aquí aguantando aquí. Como que no vea. No podía hacer absolutamente nada, como veis, Pero bueno, aquí Saigo, como veis, tiene aquí un timing, bueno, que lo hace perfecto, ¿no? Sabe el momento adecuado de cuando hay que atacar. Le ves tirar el láser. Muchas horas invertidas en este juego en su momento, en lo recreativo, como siempre digo en mis vídeos. Esto se domina a base de muchos 5 dudas. Ahí está. Yo lo digo, no lo vi, yo no lo vi este juego en los recreativos de aquí cerca de mi casa, no estuvo. Este juego en Cádiz, vamos, triunfó como la Coca-Cola, como tú dices. Triunfó como la Pepsi en América. Estaba en todos los sitios. Pues yo no lo vi, la verdad, mira que aquí en Tarrasa se estiraban muchos juegos, los recreativos suelen tener muchos juegos de Konami, como el Sunset Riders. Ahí te lo has cargado ya. Y muchos juegos había muchísimos juegos de Konami también, ¿no? Aunque casi siempre veían más juegos de Data East y de Capcom, ¿no? Y creo que ya. Algunos de Midway también, pero este yo la verdad que no lo vi. La verdad sea dicha que no lo vi. Bueno, gracias. Pues ya no hemos cargado, vamos, matado a todos los personajes. Y ahora el juego pues cambia un estilo así beat'em up, ¿eh?
Sí. Se cambia un formato beat'em up y tenemos que nos irán atacando unos. Y ahora sonará una canción. Sí. Ahora sonará una canción cantada por el genial Masato Shimon. Ahí está. Que te dejo que la cantes si quieres. Ah, vale, ¿quieres que la cante? Bueno, voy a tararear. Asada Sorao. Don Pimpón. Oro. Macacalaca. Ahí estamos. Las torres. Qué grande eres, ya de hecho me tengo yo que poner ahí con mi pedazo de micro, Te voy a regalar un Shure bueno M57 a válvula, que queráis ahí una voz ahí que llevamos, que penetre todo. Está claro. Que sea Penetrator. Penetrator 3000, exacto. Bueno, como ve la gente, pues esto, aquí estamos rompiendo ahí esas tanquetas, sobre todo estos robots. Y sobre todo eso es, esto es un poco, eso es un beat'em up, digamos. Es lo bueno, que cambia el juego completamente, ¿eh? Sí, cambia totalmente, nos aparecen estos robots. Y ya verá la gente, me ha acordado de la partida, que yo estoy muy bien aquí, Saigo está haciendo perfecto, veis, ni lo han tocado. Y yo, me parece que el último robot antes de llegar al boss de esta fase, se me pone soviético, como dices tú, gran maestro, Saigo. Y me empieza a dar, vamos, me quita un montón y tú dijiste, quita Marco, déjalo que te está fundiendo. Porque aquí yo me entro ahí, ya lo verá la gente. Está cargado, pues, ¿eh? Sí, ahora lo verá la gente, ahora me he acordado, pero bueno. Y eso, que me hacía mucha ilusión, Saigo, que estuve aquí en el canal, me cago en la leche. Y más todavía, pues. Me cago en la leche, que cuánto tiempo, digo, este hombre no suele oscilarse mucho por los canales, porque también hay que reconocer que tú también siempre estás muy liado con tus cosas, claro, temas, pero tengo la agenda muy apretada. Pero ¿veis? Aquí es cuando digo que este robot ya me empezó a dar unos toques, pero este es el que me dará, ¿veis? Me empieza a dar, me da otra vez, y yo, coño, que estoy a mitad de vida. Y mi cosa, digo, Marcos, poco a poco, quieto, echa el freno, Filomeno, como dice aquel. Bueno, pues aquí está el señor Tucker Patoso, nunca mejor dicho, que sí. Está hecho exclusivamente para que nos quiten una vida, vamos, seguro, ¿eh? Sí. Pero vamos a intentar ver si no la podemos fundir, a ver. Este es un Simber, como digo yo, pero de los buenos, ¿eh? Este está hecho para... La técnica es cogerlo, ahí va, y disparar rápido, ahí va. Ahí lo hacemos muy bien, ¿eh? Saigo, ahí los dos cargando. Disparar rápido, ahí va. Ahí estamos. Que se escapa, ahí va. Hay que saltar el tirón, ahí venga a hacerlo otra vez. Venga, ahí está, tú ahí lo empezaste a coger. Y ahí, venga, toma, mata en la fe. No me deja hacer los rayos cósmicos, el cabrón. Es que está hecho. El cabrón está pegando patas y quitando píxeles. Sí. Y ahí tú también, yo no me daba tiempo contigo, pero ahí lo puedo coger, como dices tú, estudias, cuernos, lo coges, es que todo muy rápido, tío. Yo aquí me la jugaba mucho, porque iba, ¿veis? Lo puedo agarrar y digo, venga, a ver si puedo, venga. Y ahí con los cuernos. Ahí lo tienes, sí. Venga, vete en mi campo de fuerza. Y ahí se me escapó el muñeco, ¿veis? Que hace como eso, como si fuera un bison. Y yo estoy a punto de morir y me da un golpe y me mata. A ti también, pero te dejó con las estrellitas. Digo, por favor, Saigo, que a ti no te mate. Y digo, me la juego yo más que tú, porque tú así aguantas con la otra vida, ¿no? Digamos. Pero hostia, a mí ya me mató una vida. Dime. No, que cuando hace los rayos como los cómicos dice ¡patata! sí, de verdad, buenísimo. Y aquí ya por fin, venga, vete a casita, Duker, pesado, que eres una pesadilla, madre si mía. Si tuviéramos a nuestro colega el Eagle, pues hacíamos el truco de la J Manchega, que está patentado. Bueno, sí, ese es de recreativo total, como es verdad. Ponemos ahí a saltar y venga, vamos. Recomiendo que la gente vea también tu partida en tu canal, en tu canal Saigo no Nindu, que lo haces con ese personaje y demuestra, lo rompes con lo de la J Manchega. La J Manchega. Bueno, como podéis ver aquí no nos recargan, pero como veis, un ascensor mítico. Es que esto es un juego de lucha y de encima BTM, y un BTM sin ascensor no es nada, ¿verdad? Exacto. Y luego el sonido de la plataforma, ¿eh? Que se escucha ahí todos los mecanismos, ¿eh? Aquí yo le dije a Saigo, bueno, intenta aguantar. Yo no veía la que te estaba dando. Sí, sí, dije, intenta aguantar, ya me la juego, pero no veía la que me empezó a dar, como habéis visto la gente. Yo empezaremos, aquí están esas arácnidos, ¿eh? Como digo yo, esos bichos raros. Mecánicos. Arácnidos mecánicos, ¿eh? Y aquí yo me la jugaré más, intentaré cubrir más a Saigo, porque él pueda aguantar, porque si nos hacemos esta fase ya llegaremos al boss final y nos recargarían enteros. Y la cuestión es que conseguir que eso, que digo, hostia, que Saigo aguante, porque yo sabiendo que Saigo, llegando con las dos vidas, aunque yo tenga que ir en plan amarrategui con el boss final, que es muy fácil, en verdad, la jefa final, no sé si es un boss, que es una tía,
yo sabía que teníamos mucho ganado para hacernos el juego. Pero bueno, ahí estás tú con el piso del honor, ¿eh? Algo que como puede ver la gente. Palabra mítica, ¿eh? Sí, y ya sí. Célebre. También, yo le digo, tú dices el piso del honor, yo digo el piso de la muerte, porque está un toque de muerte, pero bueno, esto va. Bueno, pero todo hay que diferenciarlo. El piso del honor siempre lo va a tener el enemigo. Y el piso de la muerte, ¿no? Claro, porque estamos acojonados que nos baten. Está claro, que son dos cosas distintas, ¿eh? Exacto. Aquí, como veis, tú te la estabas jugando mucho. Digo, aguantas algo, cuidadín. Que están aquí estos arácnidos metálicos. Aquí agarras perfecto a ese robot. Yo lo empiezo a dar. Aquí lo empezamos a hacer dentro de lo que cabe mejor. Pero mirad cómo estoy yo y con la vida ya cero, ¿eh? Aquí cogemos esas motos futuristas, perfecto. Ahí agarras al bicharraco ese. Ahí me pega otro viaje. Digo, y aquí matan a Saigo. Nada más de que lo parió, te pega un viaje al robot ese. Y bueno, tú empiezas también con la vida cero. Menos mal que estamos a tope. Y mirad, ya estábamos. Y ya llegamos a este boss que es el Ace, digamos, el Robo Ace, Robo Aper. Sí. Es como un mono, ¿no? Mandrín. Sí, en la versión japonesa se llama Mecha Gorila. Exacto. Y aquí, como Saigo estaba a tope con su. A full equip. Con la vida cero. Y yo, mirad cómo estoy. Me dijo Saigo, tranquilo que ahí estoy, le digo yo me lo truco, cargo solo. Y digo, vale, te dejo porque yo estoy, mirad. Lárgate de ahí, ahí va. Ahí está, y lo ibas agarrando. Cada vez que lo agarra, eso sí, hay 15. Si estamos jugando a dobles, como veis la gente, yo me voy al otro lado. Y él se nos lanza así, y bueno, esto va a ser muy épico que lo vea la gente. Y ahí a pataditas, no veas cómo lo pones. Lo pones fino filipino. Ahí lo le metes. Por cierto, me había equivocado. Cuando matemos a este, es cuando ya vamos a ver al boss final. Y entonces sí que vamos recargados a tope de vida. Y yo estaba aguantando aquí como un loco. Porque digo, si lo conseguimos hacer, pues claro. ¡Ay, los cópicos! ¡Que se escapa! Ahí lo tenemos. Ahí lo está, vamos, y lo ha agarrado. Yo me fui, mijito, tú vente para atrás, Marco, vente. Y luego se lanza. A mí lo que me gusta es la música esta. Es buenísimo. Y ahí se lo ha cargado, hay que reconocer. Es que Saigo es un máquina, el machine boom. Y como puede ver, la gente se lo ha hecho él. Yo estaba con él, vamos, sufriendo. No hay truco ni cartón, lo que quiera, ¿eh? Que no, nada, ni se piste ni nada. Esto se jugó, lo que hemos dicho, 7-8 veces. Y esta fue la cuarta vez que jugamos esta versión, que hay que reconocer que es más fácil que la japonesa, ¿eh? Ya lo decimos. Pero bueno, que se supone que es la versión que nos llegó aquí a tanto Exacto, Europa esa, como Estados Unidos. Esa es la versión que jugué yo en lo recreativo, ¿eh? Y bueno, y aquí como ve la gente, salgo un maquinote va total. Y ya llegamos al boss final, como ven, la gente nos carga en la barra. Aquí tenemos a la ¿cómo se llama esta? Cosmic tanque cósmico. Exacto, que aquí nos pega la carrera. Sí, es una pedazo de la gran Simber, como diría yo. Mira que este enemigo es fácil, sí. Pero nos crujió de una manera que no veas, ¿eh? Sí, mira que llega a ser, para mí es el enemigo más fácil. Y yo empecé a cargar la vez, me empezó a pegar con la broca esa. Eso que no veas, vamos, ¿eh? Sí, nos puso, como dices tú, soviético, ¿eh? Mira que normalmente es el más fácil de todo. O sea, comparado con los dos anteriores, es que se supone que vamos, un camino, fíjate, de rosa. Y aparte, lo que quita de energía, a mí me estaban dando por el cometín. Sí, ¿no? Sí. Y yo me la jugué y digo, estaba jugando la mirada, ¿eh? Y mira que llega a ser, yo digo, el enemigo es normalmente muchísimo más sencillo, pero se nos puso soviético. Y aquí vamos a hacer, bueno, la gran machada, que la gente lo sepa, ¿eh? Digo. Aquí la cojo yo, la adhiero. Y le hago los rayos cósmicos. Sí, ahora va a ver a la gente que yo estaba bien, a ver cómo estoy yo. Y empezó a tirar Saigo. Tú vete para atrás. Y dice, déjame que la voy agarrando. Que yo la voy a coger. Se ¿Veis? Va a venir conmigo, ve la manita. Aunque nos quite vida, lo que veis cómo estoy yo, pero no me mata. Porque no te quita el píxel de los. Ahí va, la cojo yo ahí y le hago los rayos cósmicos. ¡Rápido! Ahí estamos, ahí, va, ahí está Saigo empezando. Ahí le está dando para Saigo. Que te enviaba placer anal. Ahí le está dando. Y no paraba. Y claro, yo. Eso, y yo, claro, pero esto tiene un momento de impas porque tú paras y tienes que volver rápido, ¿veis? Eso está recargado. Y aquí me dijiste tu Marco, dale un golpe a algo. Digo, a ver qué hago, me la juego. ¡Venga, puta! ¡Al carajo ya! Estudia, salió increíble, ¿veis? Épico. Podríamos haberlo repetido hasta la partida y tal, pero digo, esto lo hicimos. Con 3 o 4 partidas jugando en una horita, ¿no? Más o menos, salgo una horita y pico por la mañana y no salió, ¿eh? Está claro, con nuestro pedazo de colacao previamente. Previamente, para los machotes, para los hombres de pelo en pecho, ¿me dices tú? Claro. Pero bueno, que ya está, lo hemos conseguido, como veis, hemos estado ahí los dos pidiendo la hora, como se dice, ahí en el último round, ahí aguantando, ganando por
por los pelos, pero bien, perfecto. Vamos. Ahí estamos viendo el final, como puede ver la gente de este juego, que también... Quería comentar una cosa, Saigo. Este juego está basado en un cómic, ¿me lo dijiste tú? Sí, en un cómic, sí señor. Un cómic, en un manga japonés está basado, ¿eh? Ah, muy bien. Yo no lo sabía. O sea, que... Tú, es que este hombre, como veis, es que es la Wikipedia del arcade. Un fenómeno, ¿eh? Se nota que estuvo años dando vueltas. Mamándolo. El arcade. Los recreativos JM, ¿eh, Saigo? Digo. Está claro, JM. Y bueno, pues nada, gente. Ya veis, hemos conseguido hacer este juegazo, este Monster Mauler con un crédito, que ha sido para mí un orgullo, un placer tener a la persona que me picó y que me hizo que hoy en día yo tenga este canal de que subo juegos con un crédito, de tanto de arcade como algunas veces de videoconsolas. Y que nada, Saigo, muchísimas gracias por haber colaborado en mi canal, haber hecho este juego, que la gente haya visto que el mérito es todo tuyo, que eres una máquina, que yo siempre he sido un simple esbirro ayudando lo que he podido y que... Pero así... menudo esbirro más bueno, ¿eh? Hombre, también. A ver, claro. vamos mejorando, como diría que, hombre, también, sabes que a mí lo que digo aquí, somos cuatro gatos y los cuatro gatos que tenemos que hacer en este mundillo, tanto de retro como gameplay retro, como de la gente que hace programas, como la gente que se curra directos, tenemos que apoyarnos entre todos y ser todos una piña, ¿no? Y para cuatro gatos que somos aquí en España, que vea la gente que hay buen rollo y que todos nos llevamos bien, ¿no? Cada uno tiene su canal, su manera de trabajar, sí, su manera estilo, de trabajar, y cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y como ve la gente, aquí hemos dado, digamos que es mítico de Konami, pues una segunda vuelta y nos dejaremos, pues, lógicamente, matar para poder acabar el juego, ¿no? Y nada, ¿qué te ha parecido la experiencia de estar en mi canal con un gameplay juntos por primera vez los dos? Que ya tocaba, ¿eh? ¿Saigo? Pues que ha sido épico, tío. Y a mí me ha encantado. De hecho, hace ya bastante tiempo te lo comenté. Lo que pasa que por motivos personales, pues ha dado la casualidad que no se podía. Pero vamos, hoy que tenía yo un huequito libre, digo, que yo, pues hay que hacerlo ya. Y del tirón, ¿eh? Vamos a dejarnos de tontería, ni tanto me dio. ¡Que venimos del futuro, señor! ¡Que venimos del futuro, chaval! Como si en vinagre, claro. Otra cosa que me encanta de Saigo, y él lo sabe, es cuando dice lo de gorrinillo cómico. Son palabras épicas, ¿eh? Sí, son entre tus palabras y mi Simber, que también ha hecho ya escuela, en fin. Tenemos aquí un léxico, vamos, que no vea, vamos. Tenemos léxico que, vamos, ni guardia misterioso. Como iba a decir, aquí... aquí no le vamos a saludar, guardián. Sí, guardián. Ahora aprovecharé y me despediré de toda la gente. Y por supuesto, guardián, como veis, ya estamos aquí con los continúes. Y ahora viene el momento más importante, ¿sabes? Cuando te haces un juego con un crédito, hay que grabar el nombre. Ya, claro, las iniciales. Ahí estamos. Claro. Esto es FJO, que eres tú. Exacto. Y MMP, que soy yo, Marco Martín Pérez. ¿Tú quieres decir tu nombre original? Ahí te quedas, como Saigo. Ahí, en la intriga. El que quiera más, que sepa más, ¿no? Bueno, pues nada, Game Over del juego. Y eso es lo que he dicho. Es un placer haberme hecho este juego para mi canal con el gran maestro Saigo Nonindo, que ya te lo he dicho muchas veces, que eres como un hermano putativo, como dices tú. Exacto, y putativo. Todo es putativo. Que nos lo pasemos muy bien cuando estuvimos en Retro Barcelona, que te pude conocer en persona, que estuviste aquí en mi casa, que hicimos muy buenas amigas juntos, y nada, que lo que quieras decir, esto es como tu canal, Saigo. Pues nada, yo simplemente que Marcos, la verdad que es una persona súper entrañable y es un tío cojonudo, la verdad, al cual lo admiro mucho. Lo digo, y es un orgullo haber estado hoy en su canal. Pues jugando a este pedazo de juego. Muchísimas gracias, Saigo. Lo mismo pienso yo y tú lo sabes. Y nada, señores, nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este video gameplay con crédito. Gracias al gran Saigo, como digo, que es un maestro de este juego. Y nada, voy a empezar a saludar a la gente, pues como siempre, a Pep, a Gabers, a toda la gente, ¿no? A Néstor Acebo, el canal con 5 duros, a Darryu, a Dani, a Jorge Brácula, a Har 69, a Darryu, a Carlos Madurga, a nuestros amigos, porque siempre digo a mis amigos, pero en este caso diré a nuestros amigos de Factory Arcade, a toda la gente, a toda la peña, a Sassel, a Galerian, a todo el mundo, ¿no? O sea, esto lo sabe la gente, lo digo de memoria, se me puede olvidar a alguien. A Juan Binaco, ¿sabes? Al Simber, claro, de Binaco también. Que le pude tirar de la coleta. Ahí estamos, que te lo pasaste bomba en el retro Barcelona. Oh,
Y bueno, y como siempre hemos dicho antes también, al gran guardián misterioso, a toda la gente, de verdad. Y como siempre digo, esto se hace para echar el rato, para pasárnoslo bien. Hoy en día, gracias a la emulación y encima por Keilera, se puede jugar online, tener esta experiencia de tú sabes más, este juego enséñame, podemos probarlo, disfrutar, esto es realmente exacto. Disfrutar y pasárnoslo sin, bien. Ya sin que, ánimo de competir ni nada. Exacto, y pasárnoslo bien como lo más parecido para el estar al lado, como los viejos tiempos, puedes estar jugando con tu mejor amigo en una recreativa, ¿no? Así que nada, señoras y señores, niños y niñas, os dejo, nos vemos en un próximo gameplay, que ha sido un placer, Saigo, como he dicho, que estés aquí. Y nada, nos vemos pronto, así que nada, cuidaros mucho y hasta luego. Hasta luego, amigos. Adiós.